Nos encontramos en un centro artístico, gastronómico y financiero único, que además atrae a criminales del mundo entero. Hoy recorremos Madrid de la mano de alguien muy especial. ¡Hola, Dimitri! Ah, ¡hola, Diana! ¿Cómo estás? Oh, perdón, que justo acabo de terminar un trabajito. Ya veo. Y cuéntame, Dimitri, ¿qué hace el hijo de un minero de Siberia en pleno centro de Madrid? Bueno, vine por una chica. Ah, ya entiendo. Así me encargaron de liquidarla. En principio iba a estar un fin de semana, llegar, matar y volver. Pero me enamoré de este cielo, de la noche de Madrid, que nunca terminar, y de agua de grifo, que es exquisita. Llevo ya 13 años y trabajo no me falta. Por cada bocado de bocadillo de calamar, dos tragos de la vodka. Si no, imposible. ¿Y qué tal fue el cambio? ¿Te costó mucho adaptarte? Bueno, lo más difícil fue la clima, porque en Siberia, como hace mucho frío, tú llevas abrigo largo, grueso y puedes esconder un Kalashnikov o dos sin que nadie se dé cuenta. Pero aquí en Madrid, en agosto, abrigo de piel es complicado, claro. ¿Y qué otras ventajas te ofrece la ciudad? Hay un montón de sitios donde tú puedes deshacerse de un cadáver. Tú puedes llevar a bosque, puedes tirar río, esconder en un edificio medio construir. Hay un montón. Y si estás perezoso, a un contenedor y listo. Y estas vistas son una maravilla, la verdad. ¿Y piensas quedarte por aquí mucho tiempo? Bueno, quizá algún día vuelva a Madre Rusia. Nunca se sabe, pero mientras haya trabajo, yo aquí me quedo. Bueno, Dimitri, un placer conocerte. Te dejo, que veo que tienes cosas que hacer. ¡Das, Vidania!